intentado ser transparente en la forma o en la razón por la que tomamos las decisiones y los caminos que tomamos. Intento marcar una guía y un punto de, ¿no?, de llegada hacia por qué queremos hacer las cosas. Y siempre me dicen que escucho más que hablo. Me gusta escuchar a la gente, intentar llegar a consensos, consciente de que cuando no se llega a consenso, alguien tiene que tomar la decisión y en la posición que estoy, pues se toman las decisiones, ¿no? Creo que lo que hay que hacer es ser auténtico, íntegro y que sea consistente con lo que uno es, ¿no? Y entonces eso pues sale natural, si no es artificial, ¿no? Hay formas y comportamientos típicos de esta organización que son fruto de una serie de valores en las que la familia pues cree, que se translucen, ¿no?, en esta organización. Yo creo que el respeto a las personas, el escuchar, el creer en la gente, en ayudar a la gente a crecer, en justicia, son formas de hacer que son propias de nuestra familia y que se traducen en la forma que intentamos hacer las cosas en esta empresa, ¿no? Cualquier organización se ve impregnada por la forma de actuar de su líder. Y creo que en nuestro caso hay un cierto guión, ¿no?, un cierto línea de actuación, precisamente por el hecho de formar parte de una familia que tiene una serie de, ¿no?, de formas de actuar, de valores que son comunes. La pregunta va a ser, ¿qué va a pasar el día que en esta compañía no haya un líder de esta familia? Nos deberemos asegurar que esta persona tiene como parte de su ADN valores similares a los que defiende esta familia, ¿no? Y si no, va a ser imposible que eso tenga, que haya continuidad, ¿no? Una empresa familiar, por definición, lo que intenta es recoger el testigo de lo que han construido la generación anterior, ¿no?, para intentar hacer crecer y hacer desarrollar el proyecto para algún día pasarlo a la siguiente generación. Entonces, ese horizonte temporal de generaciones es muy distinto que el horizonte temporal del trimestre o del año o del plan trianual, digamos. Entonces, hay decisiones que en empresas familiares se toman que tienen en cuenta ese horizonte temporal. Hay toda una serie de características propias de la empresa familiar que no es que una empresa pública o cotizada no tenga que tener, pero los tiempos y las, ¿no?, y las decisiones suelen tener horizontes temporales quizá distintos. Nosotros, cuando antes de la pandemia, ya empezamos a hacer una serie de proyectos piloto. Empezamos con la filial de Moscú, o rusa, porque hay dificultades de llegar hasta el centro de Moscú y, ¿no?, hay una ciudad muy grande y que, pues, hay un tráfico intenso. Y entonces ya teníamos problemas para retener el talento porque la gente no quería dedicar tanto tiempo en el transporte, ¿no? Entonces ya empezamos antes de la pandemia a hacer una prueba piloto para ver cómo podíamos hacer para montar la plataforma, ¿no?, que pudiésemos tener esa capacidad de trabajar desde casa. Entonces, a raíz de ese proyecto exitoso previo a la pandemia, ya iniciamos un proceso de implantación en el resto de la organización y de repente nos pilló la pandemia y ya estábamos bastante preparados. La pandemia nos ha demostrado que podemos trabajar perfectamente desde casa o en remoto y vamos a ver de qué forma hacemos que eso pueda ser eficiente y pueda mantenerse en el tiempo. Nosotros vendemos sueños en una botella, ¿eh? O sea, tenemos un reconocimiento de ser una empresa creativa, disruptora, rompedora, porque tenemos gente
que usa, ¿no?, toda la capacidad de la imaginación, ¿no? Y por lo tanto, ese es nuestro secreto más cuidado, porque si no, hemos crecido y hemos ganado participación de mercado en un segmento pues, muy competitivo, porque hemos sido capaces de ofrecer apuestas, lo que llamamos, ¿no?, somos un storyteller, ¿no? O sea, contamos historias que la gente emociona, que la gente llega al corazón, y eso se crea pues, por la imaginación, y la imaginación son personas. Somos una pequeña empresa que crece más que los demás en un mundo de gigantes. Y siempre hemos dicho que el que se siente atraído por un proyecto en donde somos un David contra muchos Goliaths, pues aquí tiene la posibilidad de desarrollar todas sus capacidades, ¿no? Y nuestra forma de atraer talento es porque tenemos un proyecto ambicioso, ilusionante, que aspira a, ¿no?, a metas muy ambiciosas, en un entorno en donde se cuida a la gente. Que digo, la gente sea curiosa, que esté atenta de lo que ocurre y que sea capaz de ligar cabos de distintos lugares, y son los que crean luego posibilidad de buscar soluciones distintas a problemas que hasta ahora se habían solucionado de otra manera, ¿no? Esa es una característica que buscamos, ¿eh?